que ya está labrada, Tlaltecuhtli, que es el dios de la tierra. Ahora, debajo de este señor hay una serpiente que representa a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero no pasa de ser simplemente una recreación. Esta no es original, no es prehispánica, únicamente el cráneo y la pieza debajo del altar. Ahora, el señor que está aquí acostado se llamaba Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga fue el primer obispo y arzobispo de nuestro país, y esa era quien Juan Diego va a buscar para mostrarle el ayate con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto solo es un homenaje, el cuerpo realmente está en la urna 1, porque ahí se enumeran cronológicamente, entonces si eres el primero, pues realmente vayas a 1. Esto solo es un homenaje. Te pedí que vieras esa reja, ¿la recuerdas? Es la entrada principal. Quieres entrar a través de ella, tienes que cumplir dos requisitos. Tienes que ser un arzobispo y tienes que estar 1. Por ahí se baja el ataúd. Es más fácil simplemente bajar el ataúd e ingresarlo que transitarlo por los pasillos. Entonces lo bajan, lo ingresan, pero no caben ahí. Ahí solamente caben los arios, urnas con huesos. Entonces, para que el arzobispo pueda estar de este lado, primero tiene que transitar por uno de estos 4 contenedores. Esos contenedores se llaman gavetas, pero vulgarmente se dicen urideros.